Amigos, bienvenidos a Música y Letras, un programa sobre noticias, historia y anécdotas del mundo de las letras y la música. Conduce Azul Rivera, novelista y cuentista, y su servidor, Alex Romo, guitarrista y compositor. Eh, muy buenas noches, estimados amigos. Eh, una vez más, con ustedes, Alex Romo y la grandiosa escritora Azul Rivera. ¿Cómo estás? Muy bien, eh, en realidad bastante emocionada porque hoy vamos a hablar de Stephen King en la parte de letras, ¿no? El rey del, del terror, ¿no? Y bueno, como siempre, comienzo hablando de las anécdotas, de cómo es que se inició en la escritura. Es bastante interesante porque, eh, bueno, desde que hemos comenzado con estos programas, cada episodio traemos siempre una nueva historia. Y en el caso de Stephen King es algo muy, muy interesante también, ¿no? Podemos ver que él empieza a escribir porque tenía mucho tiempo cuando era muy pequeño. Obviamente no era un niño que tenía muchísimo tiempo en las manos y leía cómics, eh, ficción, eso sí. Y le llamó la atención en un momento copiar cada palabra, eso lo cuenta él mismo, copiar cada palabra de los cómics que estaba leyendo en ese momento. Entonces eh, esto se lo enseña a su madre, ¿no? se lo enseña a su mamá y ella le dice, ¿los has escrito tú? Y él le mira un poco avergonzado y le dice no eh, no yo no los he escrito no entonces eh, su mamá lo anima y le dice deberías escribir tú también no yo estoy convencida que lo harías muy bien entonces, a raíz de este comentario y esto lo recuerda muchísimo a Stephen King, ya años mucho más tarde, que esto fue lo que le impulsó a escribir, no este comentario que su mamá le daba dándole fuerzas, no, para poder hacerlo, darle la, la convicción de que él podría hacerlo muy bien, no. Entonces ahí viene la semilla de la escritura y después eh, despierta también su interés por la escritura eh, el hecho de que empieza a mandar a las editoriales, a las revistas, ¿no? los cuentos que comenzaba a hacer, y pues en un comienzo, como se sabe, eh, nadie le hizo caso. ¿no? Entonces, eh, eso es la historia cotidiana de muchos escritores. Eh, es, es natural, es así como es, ¿no? Esto también lo comenta Stephen King. Y bueno, en un momento su mamá le dice: A ver, déjame ver lo que has escrito, quiero ver qué cosas has hecho, ¿no? Entonces su mamá lo lee y le dice: Esto me parece suficientemente bueno como para que alguien lo pueda publicar. Y entonces a raíz de ello, ¿no? A raíz de este comentario le dice: A ver, yo te voy a pagar 25 céntimos por cada cuento que escribas. Y eh, fue así como Stephen King ganó su primer dólar. Escribiendo, ¿no? Entonces, como se ve, quería recalcar toda esto, esta historia, sobre todo porque él mismo la cuenta y también porque vemos bastante este apoyo de la mamá, ¿no? Que, que estaba con él, que lo animaba y pues es algo que se quedó con él para siempre y por eso también él continuó escribiendo, le encantaba escribir y pues mucho más apoyado por su mamá. Ah, que bueno, realmente sabemos. Bastante bien que la formación viene de casa, ¿no? Y una vez más eso se prueba en el caso del gran Stephen King. Estamos viendo que su mamá lo lo incentivó a la escritura y eso es algo muy bueno, ¿no? Y hablando de escritura, eh, este programa llega gracias a Schmidt and Holloway, historias que dejan huellas. Conoce nuestro catálogo en www.schmidtandholloway.com slash tienda. Y bueno, este continuamos muy bien con eh, el siguiente punto que siempre comento yo aquí tiene que ver con aspectos curiosos acerca de la, de la vida o de lo que tenga que ver con Stephen King, no. Esto es en la parte de letras. Eh, algo curioso, bueno, que a mí me llama la atención y espero que ustedes también tiene que ver con la casa de Stephen King que está todavía, no, está en Estados Unidos. Sabemos que se encuentra en Maine. ¿No? Eh, es una de las atracciones turísticas más importantes de este lugar. ¿no? Eh, allí, en realidad, escribió en 1986. Eh, este, este, este esta novela que conocemos it no que eh, tiene mucho que ver en realidad con la casa si uno va y busca por ejemplo en google ve no la casa de Stephen King en Maine se va a dar cuenta cómo luce no es una casa escalofriante hay un portón negro donde se ven arañas telarañas murciélagos eh, en esta casa, por si acaso, no vive Stephen King ¿no? actualmente, ¿no? La están volviendo a una especie de museo, ¿no? Para que puedan estar ahí sus obras. Y también él ha propuesto que en Maine se pueda hacer como una especie de, de lugar para que puedan ir ahí los escritores, ¿no? A pasar mm, un tiempo, unas temporadas. Que es ba algo bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Y de hecho, este, bueno. Comprendo que no quiere vivir ahí, ¿no? Porque es una casa espeluznante. Y aparte eh, escribió esta, esta novela It, ¿no? que se volvió muy famosa, que está en el cine, inclusive, de la película, ¿no? Creo Exacto. que se traduce como eso, nada más. Sí. Un payaso diabólico. Yo solamente pude ver los primeros segundos de la película, me pareció terriblemente aterrador. Y es ahí donde Stephen King tiene, pues, lo suyo, ¿no? Porque eso, justo de eso escribe él, ¿no? Entonces, le va excelente. Eh, publicó, en realidad bajo el seudónimo Richard Bachman por un buen tiempo lo hizo porque en aquel entonces había una presión según lo que él comenta dentro del mundo de la literatura en la que se decía que un autor solo podía publicar un libro al año no y él al ver que él podía hacer dos al año se sentía como que quizás esto no está bien entonces dijo mejor voy a hacer voy a publicar este segundo libro no con Richard Bachman no ese fue digamos su seudónimo eh, y bueno Uh, lo hizo por un tiempo hasta que descubrieron, obviamente, que era él, porque los libros de Richard Bachman eran tan buenos como los de Stephen King que, pues, la, la gente empezó a preguntarse: ¿no será este Stephen King? Y sí, pues, ¿no? Sí fue. Eh, la novela Carrie, ese es otro punto también que a mí me llama mucho la atención: la novela Carrie, que la hemos visto incluso en, la, en película de 1976 y también en 1999. ¿no? Eh, llegó a publicarse gracias a su esposa, ¿no? Esto es un dato muy interesante que creo que a todos también le va a llamar la atención, porque, eh, a ver, la, esp la esposa de Stephen King era, eh, bueno, es, mejor dicho, es, porque todavía sigue viva, es escritora también, ¿no? Ella se dedica un poco más, en ese momento estaba más en, digamos, publicando más poesía, ¿no? Eh, pero, bueno, sabe de qué del arte de escribir, ¿no? Con lo conoce ha estudiado eh, y bueno, ella vio que Stephen King había había tirado a la basura, ¿no? El manuscrito de esta novela Carrie eh, lo encontró en, en el bote de la basura y ella lo rescató y le dijo mira yo te voy a ayudar dándote la perspectiva de mujer del personaje Carrie que es el personaje central y así lo enviaron para ver si alguien en una editorial estaría interesado no para poder publicarla hay que tener en cuenta que este fue el éxito no de, de Stephen King sin embargo no es que le aceptaron a la primera eh, fue rechazada 30 veces antes de que la editorial Doubleday que hoy es parte de Penguin Random se animó a pagar por por esta por esta novela 400 mil dólares no en aquel entonces y hoy en día obviamente un dinero bastante importante para un escritor y bueno así comenzó eh, Stephen King no con, eh, con esta con este boom que se puede decir no que elevó su carrera eh, bueno mmm, datos muy, muy interesantes como siempre de parte de Azul y bueno yo me quedo con lo que acabas de decir eh, qué interesante esas 30 veces, ¿no? 30 veces de rechazo de, de la de, de Carrie, ¿no? Que, bueno, seguramente eh, los amigos que han, conocen el cine clásico han visto esa película Carrie, ¿no? Se trata básicamente de un adolescente, ¿no? Que le hacen bullying, me parece, algo así. Eh, Lo vi, vi hace mucho tiempo. Sí, sí. Y, bueno y, y, y qué es lo que pasa que después eh, ella toma venganza hay una cosa media diabólica hace este es un, es terrorífica también la película no cada Como vez todo que lo de... sus, sus emociones eh, se alteran no eh, eh, se empiezan a ver mover objetos y ella no lo sabe controlar porque ni siquiera ella misma sabía que tenía esto exactamente y bueno y volviendo a, lo, a las 30 veces que falló esto, pues es algo muy común en todos los grandes ganadores de, en todas las áreas. Específicamente en el mundo artístico hay bastante de esto, ¿no? Sí, ya lo hemos visto con muchos escritores. Hemos hablado de Haruki Murakami, también hemos hablado de Isabel Allende. Eh, en realidad, hemos hablado de Salman Rushdie, de, de varios escritores importantes en la parte de letra, también en la parte de música. Hemos hablado y, pues, siempre vemos que lo que importa mucho es la constancia y también importa mucho ser perseverante y trabajar muy fuerte, ¿no? Eh... Exactamente. Y también, por ejemplo. Eh, uno de los primeros programas que hicimos, si no fue el primero, eh, fue de Andrés Segovia, ¿no? Y hay muchísimas cosas de Andrés Segovia, pero rápidamente lo que puedo decir es que Andrés Segovia hizo, cuando era muy jovencito, una gira, me parece por Sevilla, fue una gira de un año y dos años, tocó 14 conciertos al año, en los cuales no ganó nada, o sea, ganó cero, cero, cero dinero, ¿no? tanto así que no tenía ni para comer. Entonces, eh, esto es una vez más lo que les ha tomado a estos grandes, grandes. Grandes figuras del arte, de la literatura, de la música, ¿no? No hay que rendirse jamás. Y hablando de escritura, eh, les quiero comentar que este programa llega gracias a el primer premio nacional de cuentos Schmidt and Holloway 2024. Dos categorías, junior de 8 a 10 años y senior de 11 a 14 años. Fecha de cierre 31 de mayo. Revisa nuestras bases en schmidtandhalloway.com muy bien, y eh, continuamos un poco con unos datos más que tengo para ustedes que son curiosos, eh, que tiene que ver con, eh, bueno, conocemos a Stephen King como escritor, ¿no? Y sobre todo en esta parte del rey del terror que le dicen, eh, y, pero... Quizás en otras partes del mundo, y no en Estados Unidos, porque ahí sí se sabe, en otras partes del mundo de forma ya internacional, eh, no se sabe mucho que es un activista político, pero sí lo es, ¿no? Si uno accede a su información o, o, o a, al ex, que le dicen que ex Twitter, ¿no? Eh, o a sus redes sociales, se puede ver que él constantemente eh, da su opinión, ¿no? Y eso es algo interesante porque es parte de lo que hace un escritor, ¿no? Sobre todo cuando a alguien le llama mucho la atención, como en el caso de él, que es bastante apasionado a estos temas políticos, ¿no? Y también a este tema de las editoriales, que en un momento, hasta hace muy poco, ¿no? Hace unos meses, que dio su, a ver, estuvo presente en uno de los juicios que se hicieron, ¿no? Por eh, a Penguin Random en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo por el tema de eh, que estas grandes editoriales no absorban tanto a las pequeñas editoriales, ¿no? Para tener una variedad, que es lo que él siempre, a pesar de que ya es millonario, ¿no? Eh, él siempre quiere que se mantenga de alguna manera eh, esta especie de equilibrio, ¿no? Para que puedan tener oportunidades eh, los escritores nuevos, ¿no? Exactamente, no y es algo así como lo que pasa en las cosas de trabajo, ¿no? Te dicen se requiere experiencia laboral, ¿no? Pero eh, si tú primera vez que vas al mundo laboral no tienes experiencia laboral, entonces tienen que contratarte a alguien, ¿no? Entonces eso es un círculo que a veces muchos jóvenes también que están en diferentes áreas, obviamente, no no, no tanto en el arte, sino ya en otras, otras áreas, encuentran, ¿no? por ejemplo, en el caso de la docencia, ¿no? profesores con tres años de experiencia, pero nadie le quiere dar trabajo porque no tiene experiencia, ¿cómo va a tener experiencia si recién quiere adquirir la experiencia? ¿no? Entonces, me parece muy loable lo que hace Stephen King y sobre todo eh, muy magnánimo, no porque considerando que él es un millonario, como tú dices, o sea, no tiene ningún motivo él de apoyar estas iniciativas, solamente en la, en la buena fe, y la buena predisposición para que nuevos valores de la literatura eh, continúen el camino, ¿no? Muy bien, como lo has dicho, y, y a esto vamos con este tema que es candente, que tiene que ver con, la, con el Nobel de literatura, ¿no? Hace poco se lo dieron a John Fosse, eh, el Nobel de literatura de este año el 2023, y eh, justo siempre salen comentarios de cuándo le va a tocar a Stephen King, ¿no? Bueno, sabemos que Stephen King eh, no lo necesita porque ha vendido ya 400 millones de ejemplares en el mundo, muchísimo, ¿no? Ha salido en episodios hasta de Los Simpsons eh, y ha recibido de las manos del expresidente Barack Obama el premio más alto que hay en el mundo del arte, ¿no? Llamado National Medal of Arts. Sin embargo... Eh, uno de los críticos más importantes del mundo de la literatura americana, que ya no, es, no está con nosotros, murió en, en el 2019, Harold Bloom, eh, dijo que Stephen King era un escritor de baja categoría. ¿no? Eh, eso se lo dejo en pregunta abierta a los oyentes o a, a quienes hayan eh, leído a, a Stephen King. Eh, yo he leído a Stephen King y... No concuerdo, ¿no? Eh, me parece un excelente escritor. Eh, en realidad sabemos que si ha vendido tanto es porque también él ha, ha puesto mucho en su esfuerzo, ¿no? Y también eh, el mundo ama su escritura, ¿no? Eh, los críticos quizás al parecer no reconocen sus destrezas y pues... Eh, Debido a que... Sobre todo, ¿no? Que es un patrón que se ve... Que Stephen King ha caído en el reconocimiento... De ser un escritor de la gente, ¿no? Un escritor pop, como le dicen, ¿no? Pop writer. Que tiene que ver con un escritor popular, digamos, ¿no? Claro. Y también es algo en ese sentido negativo, ¿no? Un contexto negativo. Diciendo como que es... Una persona que no, no... No hace verdadero arte. Es una... Una cosa que también en la música... Disculpa que te interrumpa, Azul. Que siempre se encuentra, ¿no? Eh, si tú vendes, por ejemplo, más discos con tu guitarra, entonces bueno, eres mmm, tu música no vale mucho, no tiene que ser o que nadie le guste nada, entonces para tener grandes distinciones, o que sea muy, muy popular, pero entonces no es algo serio, ¿no? Y yo creo que hay un punto medio aquí, porque recordemos la vida de grandes, de grandes músicos, como, como, como Mozart, ¿no? Mozart, por ejemplo, nadie podría dudar que la música de Mozart es de altísima calidad, ¿no? Para los que hemos estudiado, obviamente, ¿no? Entonces, pero también tiene una gran popularidad. Entonces, hay eh, creo que terreno para todos y no debemos generalizar ni hacer reglas porque recordemos que en el arte lo último que hay son reglas, solamente pequeños principios, ¿no? Pero este de tema de Stephen King creo que es un tema muy controversial porque, hace, bueno, le hicieron hace un par de años, ¿no? Eh, un, bueno, hicieron un reportaje especial si, si ustedes quieren pueden ir incluso a investigar o ver en YouTube. Hay videos incluso que dicen por qué no le van a dar el premio Nobel a Stephen King jamás, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabe que no se lo van a dar a pesar que muchos dicen que sí, pero eh, la Deutsche Welle le hizo... Un, hizo un reportaje acerca de esto y eh, iban a la calle preguntando por ahí, ¿no? Eh, a las personas por qué creen que no le van a dar el Nobel a Stephen King ¿no? y la gente decía que no, porque, justo por este tema las mismas personas ¿no? que lo leen decían que justo porque es un escritor de la gente ¿no? y que para ser escritor eh, no, eh, de premio Nobel, ganador de premio Nobel tendrías que ser más como que dentro de una élite de personas que te puedan entender, bueno Ah, yo no yo pienso que los que se encargan de dar estos premios sabrán cuáles son sus cuál será la rúbrica que utilizan para poder designar quién a quién le daña a quién no pero sin lugar a duda se sabe que siguen quién es uno de los mejores escritores que hay en ese tiempo el Rey del Terror eh, ha vendido muchísimo y es leído constantemente, no solamente en inglés, sino en muchos idiomas. ¿no? Entonces eh, también lo, lo vemos aquí en español. Correcto. Entonces, bueno, antes de pasar a las, la última parte ya de Stephen King, para pasar después a la parte de música, les quiero comentar que si quieren apoyar a música y letras, pueden hacerlo en Patreon. Como ya saben, se escribe Patreon. Visita la página. Busca Alex Romo e inscríbete en la opción Música y Letras. Agradecemos de antemano eh, el apoyo brindado a este proyecto. Entonces, para terminar un poco con la... Porque se puede hablar muchísimo, Stephen King. Sí, realmente. sí, voy a hablar... De la última parte, <laughs> disculpa que me pasé, eh, tiene que ver con la una recomendación que doy acerca de Stephen King, ¿no? Eh, solamente quiero mencionar que ha ganado ya 107 premios y 280 nominaciones, ¿no? Eh, hasta el momento, ¿no? Y son premios increíbles. Eh, una recomendación a leer es La Tienda, en, publicada en 1991, y es bien interesante, es en el pueblo de Castle Rock, en el estado de Maine, ¿no? Acaba de abrir sus puertas una tienda nueva llamada Cosas Necesarias. En ella se venden eh, esta clase de objetos que uno lleva buscando y que ansía tener por mucho tiempo, ¿no? O que quizás no hayas buscado jamás, aunque con solo verlo sabrás que lo necesitas sin falta. Simplemente debes pagar un precio pactado, casi irrisorio, y añadirle algo más, un trato, un favor, una travesura inocente en apariencia, para que sea tuyo para siempre. ¿No? Esa es la idea de La tienda. Entonces vemos que el estilo ¿no? de, de Stephen King mezcla el terror eh, también con este aspecto de que uno de los precios que pueden llegar a pagar puede ser incluso un asesinato. ¿no? Entonces ahí lo pueden leer La tienda 1991. Excelente, entonces. Y bueno, ya saben amigos, lean, se les recomienda Azul Rivera, La tienda y realmente todo. ¿no? Y me quedo también, antes que me olvide, con The Shining, ¿no? El Resplandor. Magistral, y sobre todo también la película que hizo Stanley Kubrick, el gran legendario director de cine. Aunque Stephen King no le gustó. Sí, 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 sí. He leído también por ahí que no le gustó la versión. Sin embargo, es espectacular con Jack Nicholson. Les recomiendo también, por favor, véanla. Es una obra maestra. Y bueno, pienso que hay obras muy, muy destacables de este gran escritor norteamericano. Y bueno, antes de pasar. Eh, a ah, la parte de música, les quiero comentar que este programa llega gracias a Guitarra y Versos por su servidor Alex Romo. Disfruta de las piezas más hermosas del repertorio guitarrístico y obras nuevas para guitarra, acompañadas de historia y datos curiosos que te sorprenderán. Informes a 999 21 22 44. 999 21 22 44. Y ahora sí, Azul. Vamos a pasar a la parte de música. Y esta parte es muy especial porque. Eh, y, ah, y quiero anticiparme. que eh, vamos a hablar de otro norteamericano excepcional en el mundo de la guitarra. Christopher Parkening. Christopher Parkening eh, nació el 14 de diciembre de 1947. Y vamos a hablar rápidamente de su asombrosa vida. Eh, tiene más... están sus 70 años más o menos. Y me van a disculpar si en algunas partes voy a traducir algunas cosas al inglés porque tenemos la... el honor. Tengo el honor de conocerlo, de tratarlo, digamos, eh, por, por vía de correos electrónicos, si soy muy sincero. Pero eh, que ha sido muy, muy gentil en responder muchas de mis dudas y muchas de mis preguntas. Y eh, ha prometido el maestro escuchar este podcast. Entonces... Y le, como él no habla porque es norteamericano él, él no habla habla un poco de español pero no habla tanto le vamos a traducir también un poco ¿no? y seguramente azul también practicará su inglés también. bueno eh, christopher Parkin comenzó la guitarra muy joven y se bueno decidió como muchos guitarristas en la historia pues eh, hacer músico ¿no? cuando uno de sus primos le enseñó un álbum. Un álbum de Andrés Segovia. Eh, en este momento que él escucha este disco de Andrés Segovia, bueno, este, este long play, ¿no? este, este vinil, ¿no? eh, se enamora de la guitarra y decide buscar a Andrés Segovia. En este momento, Andrés Segovia ya era, pasaron varios añitos ¿no? hasta que lo pudo, pudo ser su alumno y, bueno, eh, llegó a ser alumno de Andrés Segovia. For varios años y Andrés Segovia dijo de él que era un músico increíble. Okay, ahora cambio un poquito de inglés. <laughs> We're talking here about the beginnings of this great musician, and we have uh, said that uh, his cousin uh, showed him um, an LP of Andrés Segovia, and he fell in love with the sound, and then he decided to. Um, To, to look for Segovia and then he became actually a direct student of Andrés Segovia, which is a great honor, right? And Andrés Segovia said that Christopher Parkin was an amazing musician, so it's such an honor for a great maestro to say that. En el punto número 2, eh, pasamos a ya 30 años, ¿no? cuando tenía 30 años Christopher Parkin, se retira de la actividad de conciertos. Esto es algo increíble. En la plenitud de su vida artística. Teniendo la bendición de Andrés Segovia, él eh, decide retirarse, tomar un tiempo libre, porque sentía, eh, parece como que se perdió un poquito, no, no sabía exactamente por qué estaba tocando, o se entró en una rutina y después se preguntó para qué tantas cosas hacía, ¿no? Entonces, como creo que le pasa a muchas personas, ¿no? Y bueno, se retiró. Eh, su retiro duró más o menos tres años eh, y se fue, si no me equivoco, al estado de Montana y decidió practicar eh, la pesca con mosca. Esto es algo muy interesante. Pesca con mosca es una actividad en la cual vas a un río y tiras un anzuelo y el anzuelo tiene forma de mosca, es por eso que se llama pesca con mosca. Es, eh, se lo enseñó su padre ¿no? y tenía mucho cariño a esto. Entonces se dedica a meditar. A, um, se dedica a, a reafirmar sus, sus creencias, a encontrarse a sí mismo. ¿no? Entonces, este segundo punto es así. Going back to English now, uh, in his 30s, uh, Christopher Prakini decided uh, he should take uh, a break from concerts and other activities. And then uh, he decided to go back to Montana. And there, uh, he stopped for more than three years actually. And he was uh, fly fishing, was a, such an amazing sport in nature, trying to look for some answers for himself. Eh, bueno, en, para el punto número 3, les quiero comentar que, eh, bueno, eh, grabó, ¿no? ha grabado eh, más de 20 álbumes, de los cuales han obtenido un gran reconocimiento y le han valido nominaciones al Grammy en dos ocasiones en this in this part we're just saying that Christopher parkin has recorded uh, like álbumes, albums, full albums actually, and he his playing is so great that he had two nominations to Grammys. Y bueno, eh, esa es una actividad más o menos de concertista, de solista, ¿no? Eh, luego fundó la facultad, porque a la par de esto, él también fue un gran es un gran eh, pedagogo, un gran profesor. Y fundó eh, la Facultad de Guitarra en la Universidad del Sur de California en 1969, cuando tenía solo 22 años. Durante sus años sabáticos, que son los años que tomó libres. ¿no? Es increíble porque fundó la facultad de guitarra en la universidad del estado de Montana. O sea, él se retira y funda otra facultad de guitarra eh, donde estaba él eh, residiendo, ¿no? Mientras que meditaba sus cosas. Eh, bueno. Eh, en el 2013, ya hace unos añitos, eh, anunció su retiro definitivo de las salas de concierto y eh, poder dedicar más tiempo eh, a su familia. ¿no? Y bueno, ¿qué opinas tú de esto, eh, estimada Azul, toda esta carrera de Christopher Parkin, lo que hemos hablado hasta, hasta este momento? Bueno, me parece increíble porque normalmente eh, los artistas de, de ese nivel, ¿no? Eh, cuando llegan a, la, digamos, al momento que, que le suelen decir este de oro, ¿no? La cumbre. Eh, normalmente suelen dar muchos más conciertos y, y, es, y esto lo vemos, ¿no? En la carrera de grandes, no, no solo músicos, sino también eh, escritores, eh, artistas, en fin. Pero eh, lo que hizo él es algo muy interesante. Y yo pienso que es algo muy loable. Porque normalmente eh, escuchamos, ¿no? Que hay hay algunas personas eh, que fueron prodigios, digamos, de pequeños, ¿no? Eh, fueron niños prodigios y siguieron y siguieron y después se retiraron definitivamente a lo después de unos años, ¿no? Y cuando uno ve y les pregunta en distintas entrevistas, se ve que, bueno, ellos mismos dicen que se colmaron de la música, que no querían saber nada, porque habían estado un, dos, tres, cuatro, muchos años en esto y ni siquiera habían tenido un tiempo para respirar y preguntarse por qué hacían algo, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Christopher Parkin, eh, esta pregunta que se hizo eh, da mucho que decir, ¿no? Porque uno puede pensar y ver que efectivamente lo tomaba muy en serio, ¿no? La carrera que tenía y también eh, hace ver que más que a cualquier persona le mueve digamos el factor económico es lo que le importaba iba, iba más allá no la parte espiritual la parte de la conexión con la música de por qué estoy haciendo algo es una parte más filosófica que es eh, muy que es muy interesante no y hace ver que cómo es que él hace o, o se traduce esto en el arte no en sus interpretaciones en la música en sus discos incluso eh, excelentes observaciones And really, bueno, lo que, lo que Azul está diciendo, <laughs> disculpe que estoy traduciendo, ¿no? <laughs> en inglés, es. Eh, well, Azul is saying about uh, how Christopher Parkin is, is so great, all the, the things he had done already, and also uh, mentioning that there are some um, great musicians, very youngsters, that they are amazing, their instruments, and how they kind of burn out, right? And then they just. Quit music. So uh, Azul is saying that she actually appreciates a lot that Christopher Parkinin, instead of just quitting, he decided to think, to take a more philosophical approach, to try to think, work things out, why is he playing, try, try, try to, to, to to connect again, right, with a guitar. And, when, and, I, and actually, in this part, I wanted to say that he uh, found uh, faith. Y él encontró a Dios durante este sabático y empezó a jugar por la gloria de Dios, como dijo. Bueno, eh, yéndole a otros puntos, hay muchísimo de qué hablar. Eh, también lo tengo que mencionar en español, que en este sabático es donde un amigo lo lleva a una iglesia y ahí es donde Christopher Parkinning revalúa las cosas y encuentra la fe. ¿no? Una fe que para él ha sido muy importante, hasta ahora lo es y que decide pues él tocar para la gloria de Dios como él dice no él encuentra bueno, a Dios el llamado de Dios y bueno es una persona muy espiritual ¿no? y realmente una persona muy buena bueno eh, sobre su sonido podemos decir que su sonido es de la vieja escuela <laughs> destaca su mano derecha y sobre todo el pulgar el cual acciona a la manera de Segovia Este es muy bonito porque tiene una mano una mano derecha es espectacular de Christopher Parker. Sus interpretaciones son muy eh, especiales porque, eh, ya que tiene este sonido antiguo, ¿no? está lleno de expresividad y de respiraciones muy necesarias para la música. Entiende la guitarra eh, perfectamente. Entonces, en este sentido, lo que puedo decir es que eh, el sonido de, de, de Christopher Parkin es una, una cosa muy muy especial, ¿no? es un, toca muy limpio, pero no solamente eso, porque actualmente muchos tocan limpio, no él tiene una interpretación muy especial. Y eh, ya para terminar con este pequeño homenaje realmente que le estamos haciendo a Christopher Parkin, que todavía está vivo, igual que, que, que Stephen King, pues él siempre ha sido muy amable conmigo, o esa es mi experiencia ya, ¿no? y siempre responde a mis mensajes siempre me da consejos muy interesantes y que me han servido mucho para mi formación artística. Entonces tengo la suerte de que este gran maestro tenga comunicación conmigo. ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que hay que hacer porque tenemos que aceptar que hay gente que sabe más que uno. Entonces hay que buscar a esa gente. ¿no? Y bueno, y para acabar mi traducción en inglés, <laughs> solamente le quiero decir al maestro. Uh, I was just talking about um, the sound of Christopher Parkinning, which is really rounded, uh, it's, it's a beautiful sound, it's an old school sound in a most positive way. And I actually appreciate a lot uh, the right hand of Christopher Parkinning, which is uh, especially the thumb, uh, which he moves uh, almost identical to Maestro Segovia. And his renditions of many works are very special because of this old town and they are full of expressivity and actually breathing, which is something really important because uh, it is important to, for the music to breathe, to have some uh, room to, to move around. And finally, I um, just wanted to say that my experience with this great maestro has been great because he has been very kind to me. He has answered many of my doubts and I'm really thankful for that. And I want him to know that as well. Um, it, it, all their advi his advices have been of great, great uh, value for me in my uh, personal and artistic career. Sí, Azul, creo que ibas a decir algo antes de sí, terminar. Sí, y bueno, no sé si están muy. Si, si el público quizás eh, recuerde o ha buscado algo acerca de Vladimir Horowitz. Eh, lo menciono porque Vladimir Horowitz, en un tiempo ya cuando él estaba sentado, ya tenía su carrera increíble también, algo así como Christopher Parkening era conocido en el mundo también eh, daba conciertos en los mejores lugares del mundo también y bueno eh, Vladimir Horowitz en un momento dijo yo cuando era joven yo iba a buscaba las personas que eran los de, digamos las mentes más brillantes dentro de mi instrumento él era pianista y eh, los buscaba y hablaba con ellos para poder ver cómo yo podría mejorar o algún tipo de comunicación porque ellos son los que saben o los que podrían guiar o podrían quizás dar brindar alguna pregunta, algo que yo pueda después eh, descubrir ya conmigo mismo, ¿no? Entonces algo así me parece interesante y muy bueno y muy positivo que Christopher Parkins se dé el tiempo, pues, para poder eh, responder y, y entablar este tipo de conversaciones, ¿no? Porque en realidad eh, Lamentablemente hoy en día no es así, ¿no? Uno contacta a muchas personas y pues eh, yo entiendo que exista un horario y un conflicto de por el tiempo, ¿no? Entre muchas personas que están muy en lo alto de la, de, del arte y eso está eso es increíble, ¿no? Pero eh, al mismo tiempo este este espacio que uno puede brindar a las generaciones que vienen eh, con alguna palabra alguna cosa no siempre es este, bien recibido no sobre todo para las generaciones de hoy en día no excelente muy muy bien azul muchísimas gracias por ese comentario y totalmente de acuerdo eh, de todas maneras veo también eh, inclusive no no siendo yo un maestro como Christopher Parkening también bueno a veces algunas personas me me contactan y yo siempre respondo porque me veo a mí mismo a veces reflejado, ¿no? en, esa, en esa actuar, ¿no? Yo también pregunto, yo lo poco, lo bueno que toco, más o menos lo, lo, que, lo que estoy alcanzando, eh, también lo debo a mi curiosidad, ¿no? Porque también siempre pregunto y claro, en esa pregunta uno se expone, ¿no? Se expone a que le digan cosas que no le van a gustar. Y eso es la única forma, pienso yo, en la cual nosotros, tanto en el arte, en la guitarra o en la escritura, podemos mejorar, ¿no? A veces duele un poquito eso, pero creo que es muy importante recibir la crítica constructiva de las personas y sobre todo de las personas que saben. Así que seguramente muy pronto Azul le escribirá a Stephen King y le preguntará cosas. <laughs> pero Stephen King sí responde. Stephen King sí responde, amigos. Sé que seguramente ya, si le reciben la respuesta, eh, lo publicaremos también por este medio. A ver qué cosa dijo <laughs> Stephen King. Ok. Excelente. Entonces, bueno, eh, hasta aquí eh, ha llegado el programa. ha estado muy interesante, ¿eh? muy, muy interesante. Eh, y bueno, espero que les haya gustado y nos puedan acompañar la próxima semana en el mismo horario. Los dejamos con Catedral Morisca del disco Sold Out, que es de mi autoría. Un abrazo muy grande para todos. Buenas noches.